si nos pillan. Les contaré que me obligaste a robar toda esta mierda a punta de pistola. No es nada personal. Es un equipo estupendo. Disfrútalo. Preguntaba cuándo has conseguido eso. Hoy afrontamos una verdadera prueba, jovenzuelos. El valle es equilibrio. Si algo se perturba, todo lo demás se ve afectado. El fuego de hace dos cosechas causó una explosión inusitada de bayas. Eso resultó en más ciervos, y ahora tenemos demasiados puñeteros lobos. No se pueden comer, pero para mantener la armonía del valle, esta noche rastrearemos lobos. Salen al anochecer y vagan por todo el valle, pero vamos a rastrearlos hasta sus guaridas en las cuevas y otros lugares subterráneos. Permaneced juntos. Cuando cazamos lobos, es tan fácil ser cazador como presa. Alia está embarazada. La niña es mía. No puedo expresar el tormento que sufre mi mente. Sé que he cometido un grave error. Mi gente lo aceptará, aunque no de buen grado, pero se percatarán de mi error de juicio. Resulta muy frío definir este año de felicidad con Alia como un error, pero cada glorioso momento sabía que estábamos sembrando las semillas de la tragedia.
No puedo ser un marido ni un padre y seguir siendo lo que soy para mi pueblo. Algún día tendré que tomar una decisión que enfrentará mi deber con mi amor por la familia. No sé hacia qué me inclinaré ese día. Que Dios me ayude. Soy un insensato. Estás viva. Hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos, pero los invasores han vuelto. Han tomado la parte alta de la aldea. Tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia. Toda ayuda va a ser poca. Si vuelves a la aldea, ándate con ojo. Saludos. Los soviéticos abandonaron este lugar a toda prisa y dejaron restos por todo el valle. Aprovéchalos. Cuando llueve, los ciervos se apiñan bajo los árboles. Es un buen momento para cazar si no te importa calarte. A los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas. Constantin les va a hacer unas cuantas preguntas. El resto se los han llevado cerca de la catedral. Hay quien va a pasar un buen rato. Les va a tocar a ellos. No esperaba que lo echásemos a suertes, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo llevas en nómina? Unos meses, pero esta es mi primera misión en operaciones especiales. Hacía mucho que no hacía trabajo de campo. Estoy oxidado. ¿Y tú? Llevo con Constantin cerca de un año. Tengo un viejo carro y armas. ¡Nos están atacando!
He añadido todo lo que sé hasta el momento. Ana y Constantine están al cargo aquí. Pero hay alguien que mueve los hilos por encima de ellos. Alguien con mucha pasta y los medios para moverla. He acotado las posibilidades, pero no me acabo de creer que alguien del Vaticano esté comandando un ejército privado. Sin embargo, todos los caminos llevan a Roma. Confía en mí. Hasta yo lo considero descabellado, pero la gente tiene que saberlo. Si voy a morir por esto, quiero estar en el bando correcto, aunque solo sea una vez. Hey, Constantine, sé que probablemente también estés leyendo esto. Puede que me hagas desaparecer, pero no vencerás. Y por si no puedo decírtelo nunca a la cara, estás como una puta cabra. Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. Terminemos de peinar este sitio, podéis seguir adelante con el resto. ¿Y qué estamos buscando? El mando cree que el Atlas está bajo la catedral. Buscamos cualquier cosa que pueda confirmar esa teoría. ¿Como por ejemplo qué? Si lo supiésemos, no estaríamos buscando documentos, mapas, cualquier cosa que confirme los informes de inteligencia. ¿Por qué no descendemos y nos hacemos con él?
Porque también creen que podría ser peligroso. Quieren cualquier otra información que podáis reunir antes de poner vidas en juego. ¿Creen que los nativos están protegiéndolo? Sí, claro. Algo así. Ya hemos demostrado que nos podemos hacer cargo de ellos. ¿Por qué no tomamos la costa? A ver, vais a recibir recomendaciones por lo que queréis mejorar vuestros contratos con la Trinidad. Pues más buscar y menos preguntar. Creo que he encontrado más de esas monedas de oro.